Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Hoy es un día bastante frío, hay sol, pero hay nieve. Ha estado nevando, en la noche nevó y la nieve se acumuló. Y hoy por la mañana, Dios mío, hubieron choques. Cuando la ida a dejar a mi hijo al colegio, habían choques. Los carros se estaban deslizando. No sé por qué no cancelaron el día escolar. Les voy a enseñar afuera cómo se pone aquí cuando neva. Hemos puesto sal en el sidewalk y por los carros, porque los carros han amanecido cubiertos de hielo, que uno tiene que raspar y raspar los vidrios porque se congelan horrible, que uno no puede ni abrir la puerta. Pero voy a enseñarles afuera cómo está y se mira muy muy bonito. Y lo bonito es que está el sol brillante y se mira súper claro. Me voy a poner mis lentes de sol porque con la nieve, el resplandor y todo, duelen muchísimo los ojos. No puedo realmente ver la cámara ni poder grabarles el video, así que les voy a enseñar. Miren, señores, cómo está esto. Miren cómo se ve. Ya se está deshaciendo porque hay sol, ha habido sol, pero miren aquí el hielo. Así se acumula el hielo. Y miren qué bonito se ven los árboles. No sé si lo pueden apreciar en el video, pero como el sol, mire, el sol le da a los árboles y los árboles están con hielo, se mira como escarchado. Eso es una de las cosas que más me encanta cuando llueve, pero cuando neva bastante y hay sol. Entonces le escarcha, el hielo pareciera escarcha y brillan los árboles. Creo que no se aprecia mucho por el sol. No sé si se aprecia en la cámara. Pero miren cómo está aquí, todo el deck. Vamos a caminar por allá. Aquí se pone bien frío. La verdad que el clima en Ohio es raro. A veces se pone que está muy frío. De repente tuvimos en esta semana un día hasta de casi 60 grados. Y de repente comenzó a nevar y comenzó así, todo congelado. Miren. ¿Qué les parece? Miren, un pedazo de hielo. Miren cómo está allá la área del lago. Ahí andan los patitos nadando. Vamos a ir de aquí. Miren qué hermoso se mira. Pobres patitos. No sé cómo no tienen frío. No sé si se puede ver, pero miren el área de los árboles. Espero que se pueda ver en la cámara cómo brillan con el sol. Se ven súper bonitos. Es todo un espectáculo. Aquí estoy. Ando con mi abrigo, mi bota, guante, mi gorrito, porque la verdad es que no se puede resistir estar aquí afuera con este frío. Son cambios de temperatura bien bruscos los que hay aquí en Ohio, porque a veces está, como les digo, a veces está bien hasta 50 grados y de repente estuvo los dos meses, y esta es la segunda vez creo que en dos meses recibimos el sol, pero hay nieve. Y anoche estaba nevando y en la mañana amaneció nevando y las calles estaban, señores, las calles estaban con hielo acumulado, y yo hasta me deslicé en el carro también. Yo manejé, no dejé a mi hijo manejar hasta el colegio hoy porque me dio miedo que chocara, y me vino contando que un amigo de él chocó. Dos camionetas grandes se deslizaron y pegaron con el carro de él, y gracias a Dios al muchacho no le pasó nada, pero el carro está destruido. Porque esto pasa cuando está nevando aquí en Ohio, por eso es que los carros siempre se zarrocean aquí bien rápido por debajo, porque a las carreteras les ponen sal, pero de repente hay una tormenta que comenzó de la noche a la mañana de nieve y se acumula hielo. Y se acumula la nieve, entonces primero se acumula hielo y después cae la nieve un poco más suave. Aparentemente solo es la nieve, y cuando uno anda manejando el carro se va deslizando y es horrible porque los frenos no agarran. Es súper peligroso. A mí me da miedo, me da horror manejar cuando está nevando, porque realmente no sé cuándo me voy a deslizar. En diciembre, cuando estuve trabajando, que estuve manejando un tiempo considerado para llegar a mi trabajo, en una de esas, yo miraba como que la calle estaba blanca, no había mucha nieve. Y de repente comencé a ver la calle un poquito blanca, pero yo seguí manejando normal a mi velocidad.
Y de repente cuando pasé por la parte blanca, era hielo. Pensé que solamente era un poquito de nieve. Ah, bueno, dije yo, aquí no he limpiado la calle, es un poquito de nieve nada más. Y se miraba blanco. Señores, era hielo. Y se lo juro que había una camioneta en la señal de stop, esperando para doblar. Y por un poquito más, yo casi choco la camioneta porque los frenos del carro, cuando lo quise detener, no daban. Entonces me tuve que salir del carril, salir de la calle, para poder detener el carro porque no se me detenía. Esto es bien peligroso para todas esas zonas en Estados Unidos donde cae nieve y hay hielo y todo eso. Es muy, muy, muy peligroso. La verdad que es una de las cosas que a mí me preocupa siempre cuando estoy trabajando, que mi esposo anda manejando, igual ahora que mi hijo ya maneja, me preocupa muchísimo que cuando está nevando, que se vayan a deslizar, porque aquí sí hay muchísimos choques por el hielo cuando está nevando y se pone así muy frío. Es horrible. Les voy a enseñar cómo está la camioneta. Y bueno, ya por lo menos los otros carros se limpiaron en la mañana porque los usamos, pero la camioneta está congelada. Ya les enseño. Miren, miren cómo se puso ahí el hielo aquí. Aquí. Puro hielo. Y esto a veces está alrededor hasta de los vidrios. Miren. A veces la camioneta, a veces ni siquiera se puede. Miren cómo está la parte de arriba. Hay momentos en que si no se le raspa el hielo de los vidrios, uno no puede ni moverlos para nada. Miren, esto es hielo acumulado. Y a veces se pone súper fuerte que uno no puede ni siquiera jalar la manigueta de la puerta. Miren aquí. Wow. Miren eso. Aquí está, miren la parte de esta parte de la camioneta, cómo está todo esto, está ahí cubierto de hielo. Eso es hielo. Más hielo. ¿Se imaginan? Esto es como estar metidos en un freezer. Y así se ve todo aquí afuera. Miren qué bonito. Se ve bonito, pero sí está bien frío. Y los arbolitos, ya les voy a enseñar este árbol. Miren, esto es lo que les digo que se ve con el sol, escarchado. Todo esto, el arbolito está congelado. Todos los árboles están así. Por lo menos el sidewalk ya lo limpiaron. Cada quien limpia su sidewalk. Y cuando lo limpian ya uno, ya la nieve, el hielo se va saliendo poco a poco cuando hay sol. A veces cuando no hay sol, puede pasar congelado todo el tiempo por hasta una semana. Si sigue frío, si las temperaturas siguen bajando, puede seguir el área, puede seguir con mucho hielo alrededor. Y hay momentos hasta que tienden a cancelar las clases hasta por 3 días, porque si la tormenta sigue de nieve, es difícil. Dice mi hijo que hoy hasta los buses se estaban deslizando. Ay, 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 casi me deslizo. Había un poquito de hielo ahí en el driveway. Ahí están las jet skis congeladas. Y sigue nevando. Miren aquí. Mi esposo está tratando de limpiar el driveway. Sigue nevando más. Mío. Miren las plantitas cómo están ya, miren. Ajá, se puso a nevar bastante. Esto es así. Miren estas cositas que ven aquí abajo, ya les enseño. Esas cositas, sal. Nosotros ponemos sal para que no nos caigamos porque todo eso se congela. Miren cómo se puso ya. En un segundo se calma y en otro segundo se vuelve a poner así. O sea que aquí yo me puedo resbalar en cualquier momento. ¡Ah! Miren aquí. ¿Ya vieron?
siguió cayendo más nieve. Hielo y más hielo.